Muy buenas, bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, pues aquí me habéis pillado terminando de limpiar, ¿vale? Ya tengo este testero también limpio, como estáis viendo. Ya tengo sus jaulitas colgadas y preparadas, ¿vale? Ya que aquí en esta jaula voy a meter los mixtos de cardenalito, sobre todo algunos mixtos de cabecita, que todavía no los tengo cesados. Y los quiero tener ahí más a la vista para ir cesándolos a ver cuántos machos y cuántas hembras tengo. ¿Vale? Ya como visteis en el último vídeo, os enseñé la nueva reforma que le hice al aviario, ¿vale? Las mejoras, aislamiento en el techo y aquí en la pared, que le instalé una pared de pladú con aislante, para así que no transfiera la calor de fuera hacia adentro, ¿vale? Ahora ya he limpiado toda esta jaula, como estáis viendo. Ya lo que me queda es terminar de desmontar esta jaula que tengo aquí, ¿vale? Que aquí es donde tengo los mixtos de cardenalitos, que los tengo ahí y los voy a pasar allí arriba, los voy a pasar, ¿vale? Y ya pues ya quito todo, desmonto toda esta jaula, la limpio y la desinfecto, ¿vale? Un punto importante en nuestro aviario, limpieza, ¿vale? Hay varios puntos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un aviario. Si no lo sabéis, pues mira, aquí arriba os pongo los puntos importantes para mantener un aviario limpio y que estén los pájaros acondicionados, ¿vale? Y ya pues limpiando aquí, lo que haría es ya los canarios que tengo ahí en la voladera, ¿vale? Pues ya los paso todos aquí en esta jaula y ya pues lo que me faltaría es limpiarle lo que es la rejilla del suelo, como estáis viendo, y le cambiaría la arena ahí en el suelo. Le tengo echado arena, ¿vale? Para que los excrementos, cuando caguen, los excrementos se sequen y así pues no huela tanto. Entonces, me faltaría ya, para terminar la limpieza, el limpiar también la rejilla y cambiarle la arena. Ya la voladera la dejaría vacía, ya los canarios, pues ya los meto aquí en esta jaula, porque también tengo que cesarlos, que todavía no los tengo cesados los nuevos. Y entonces me es más fácil desde la jaula poderlo cesar, ¿vale? Y ya pues aquí me sobrarían jaulas, ¿vale? Me van a sobrar esta jaula y luego estas dos filas me van a sobrar, las tengo vacías, porque ya para la semana que viene, si eso, ya traigo los canarios que os dije que iba a meter nuevos. Ya lo enseñaría para la semana que viene y ya pues los metería aquí, ¿vale? Le he hecho una cuarentena, como os dije, vamos, más de 40 días llevan. Y así pues ya evito de que pueda propagarle alguna enfermedad a los pájaros, que los tengo ya aquí ya más controlados, ¿vale? Entonces, pájaro que traiga de fuera, pues es aconsejable de hacerle una cuarentena. Por si acaso viene el pájaro con alguna enfermedad, pues que lo podamos saber, porque si a lo mejor, porque así de esa manera, cuando traen los pájaros, al dejarlo en otro sitio aparte, si vemos que se pone malo y eso, pues así sabemos que el pájaro no viene bien. Y nada, lo que voy a hacer ahora, os voy a dejar con el vídeo, ¿vale? Del suplemento alimenticio que le estoy echando, aparte de su comida, ¿vale? La comida que le estoy echando a los silvestres, pues es a base de semillas ahora mismo y pasta, lo que le estoy echando. Y a los canarios, pues como os dije, están a base de pienso y pasta, ¿vale? Ahí están comiendo. Pero para reforzarle un alimento, ¿vale? Encima todo es un alimento económico, ya que como sabéis, pues los precios la verdad que están desorbitados,
ha subido todo y tenemos que buscarnos la manera de intentar ahorrarnos un dinerito. Y aquí os voy a enseñar este alimento, ¿vale? Baratito y nutritivo para nuestros pájaros, ¿vale? Mientras que yo termino de coger a los mixtos, ¿vale? Ya termino de coger los mixtos, los pongo en la jaula y luego ya sigo, ¿vale? Os explico la manera que yo hago ese alimento, ¿vale? Que lo podéis variar con muchos alimentos y es nutritivo y barato, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el vídeo y ahora sigo. Bueno, pues mientras que estoy desayunando, ¿vale? Aquí preparo un vasito con agua, lo meto a calentar un minutito, ¿vale? En el microondas. Corto y ahora sí. Bueno, pues ya he calentado el agua y como veis ahí he echado guisantes, ¿vale? En este caso lo que le estoy echando es guisantes congelados, pero otras veces pues le he hecho bichuelillos, le he hecho... Ahora venden también el brócoli, vamos, bien. Venden brócoli congelado, la coliflor, cualquier verdura viene ya congelado y es muy fácil de hacer. Como estáis viendo, lo que hago es eso. Descongelo los guisantes y ahora cuando ya estén descongelados los guisantes o cualquier verdura, lo escurro bien y lo echo aquí en el trapo para que se terminen de escurrir. Y luego, como estáis viendo, aquí tengo este molinillo, ¿vale? Tengo este molinillo y aquí es donde trituro toda la verdura, ¿vale? En este caso van a ser guisantes, pero si no, pues lo que os he dicho antes, cualquier verdura se puede triturar. Yo lo estoy comprando congelado porque para mantenerlo y todo, pues viene muy bien y es muy rápido y práctico, ¿vale? Ahora os enseño el siguiente proceso. El siguiente proceso, como estáis viendo, lo he puesto ahí a escurrir, vamos a... Lo he escurrido todo y lo he puesto aquí en este trapo para que vaya absorbiendo el resto de humedad, ¿vale? Mientras que desayuno, pues que se vaya absorbiendo el resto de humedad. Y una vez que termine de desayunar, pues ya lo meto aquí en el molinillo, como he dicho antes, y lo trituro y lo paso aquí al cacharrito este. Bueno, y una vez de terminar de desayunar, pues ya lo meto aquí en el molinillo, lo tapo todo, lo pongo en su tapa y ya pues lo trituro. Le doy una poca, lo muevo bien y ya está. Ya está triturado y ya nomás que pasarlo ahí al cacharro, ¿vale? Ya, ahora os enseño cómo ha quedado la textura. Bueno, pues como estáis viendo, aquí está triturado. Se queda un poco pastoso, ¿vale? Pero ahora ya le incorporo pasta seca e incluso pasta y pan rallado mezclado, ¿vale? Que aquí, como estáis viendo, aquí tengo pan duro para triturar y aquí pues todos los huevos que me suelo comer, que esto es lo que lo limpio y lo dejo que se seque, luego lo trituro y se lo echo en la pasta también triturada, que es una fuente de calcio, hay que aprovechar todo, ¿vale? Bueno, pues ahora enseño el siguiente paso y ya pues se lo doy a los pajaritos para que se lo coman. Bueno, pues ya le tengo el alimento preparado, ¿vale? Y ahora les digo lo que tiene incorporado a la verdurita, ¿vale? Una cosa que yo hago, no le incorporo ninguna semilla en este alimento, ¿vale? Porque yo lo que no quiero es que los pájaros, lo primero que van a buscar serían las semillas, ¿vale? Y el resto del alimento, pues según me lo esparcería. Y entonces no aprovecharía todo el alimento este para que se me lo comieran los pájaros. Por eso le doy el alimento sin semillas. Aquí lo que tengo incorporado, como ya os he enseñado antes, aquí, que lo tengo en esta cubeta ya lo tengo preparado, ¿vale? Aquí tengo yo preparado pasta,
pan rallado, ¿vale? Pan rallado, luego le está incorporado el resto del brie más que me sobró de la cría, levadura de cerveza, luego le he echado también ralladura de coco. En el pan rallado, cuando rallo el pan, le incorporo ajo en polvo y un poquito de orégano, ¿vale? Tiene el pan rallado. Y luego ya le echo la pasta. Ahora mismo la pasta que le estoy utilizando es la Holland Cova, ¿vale? De la marca Rap, que también se la comenté. Le echo su ralladura de coco, le echo su levadura de cerveza y ya está. Eso es lo que le he hecho yo aquí, ¿vale? Que fijaros, hace 2 días le eché a los canarios esa misma pasta que he hecho con su pan, y mira cómo tiene ya el comedero, que le tengo ya que borrar otra vez hecha, ¿vale? Lo que le encanta, mira, ¿no? Luego el pienso también se lo come, tarda un poquito más, pero la pasta con el pan rallado y todo lo que le he puesto de suplemento se lo come, ¿vale? Eso por ahí. De hecho, más o menos 50-50, ¿vale? 50-50 lo que le he hecho yo del pan. Luego aquí le incorporo, aquí le meto lo que son ese producto, ¿vale? El prebiotic, que son tres probióticos para el tema de la flora intestinal, para reforzarle, ¿vale? Aquí se lo he hecho directamente, le he hecho aquí el polvo, se lo he hecho aquí, ¿vale? Y luego, como ya os he enseñado también, estos son las cáscaras de huevo rayadas, ¿vale? Y lo que le hago es que le he hecho un casito, ¿vale? Este casito, se lo he hecho aquí, o sea que iba todo, ya todo mezclado, para reforzarlo también de calcio. Aquí ya llevan sus vitaminas, su fibra, ¿vale? Lo lleva todo aquí incorporado. Y ahora ya, pues se lo ofrezco a los pajaritos. Otra cosa que se me ha olvidado, importante, ¿vale? En el tema de la cáscara rallada, yo para prepararlo lo que hago, que la enjuago bien con agua, la dejo que se seque, ¿vale? Una vez seca, pues la trituro, ¿vale? Lo dejo en un cacharro también 24 horas, lo voy moviendo para que se vaya secando del todo, y una vez que ya lo tengo todo bien seco, lo echo aquí en este tarrito, ¿vale? Lo suyo es hacer las cosas bien, no dejarlo tal cual, porque, hombre, si no se limpia bien, pues podemos crear alguna enfermedad, como puede ser la salmonelosis. Bueno, ese detalle que se me había olvidado decirlo. Si yo ahora le pongo semillas a estos pájaros, pues lo que estarían es comiéndose las semillas. Estas son mixtas F3 de cardenalito, ¿vale? Este es del 13 año. Me han salido 2 hembras. No sé yo si en el 13 año pueden que empiecen a tener piso. Las quisiera probar este año, a ver. Las que tengo del primero y del segundo no he conseguido sacar nada.
A ver si hasta que son del tercer año, a ver si consigo sacar. Ahí tenéis un mixto de cardenalito por ágata rojo mosaico. Ese es un F1 del primer año. Y sin pigmentar, ¿vale? Yo, como os dije, yo no pigmento aquí ninguno. A jilguero, ese es un jilguero mayo, un clásico portador de Aminés. Vale, aquí tenía otro. Ese prefiere ir a su palito a comérselo. Ese que habrá cogido algún guisante que no se haya triturado del todo. Y ahí por lo está. Se lo está comiendo. Bueno, pues como veis, lo bien que le gustan. Bueno, pues ya he pasado los mixtos a la jaula. Aquí se van a quedar. ¿Vale? He pasado hembra de mixto de cardenalito que tengo aquí. Estas son las que he sacado en ágata. ¿Vale? Ahí tengo dos hembras F3, como os dije en el último vídeo, que son las más oscuritas. A ver, este año las voy a probar, a ver si tuviera suerte y ya por fin le dan por poner y tener piso. ¿Vale? Ya del tercer año. Ahí pues ya he puesto los mixtos de cardenalito. Los que tengo de sobreaño, mixtos de cardenalito por ágata, ¿vale? Y el mixto de cardenalito por canaria roja, que tengo allí, que lo tengo que cesar, ¿vale? Que es este que está ahí. Pero vamos, yo si el plumaje de los machos son como los mixtos de cardenalito de Nagata, tiene pinta de macho, ¿vale? Bueno, y aquí pues ya los que saqué de mixto de cabecita negra, ¿vale? Estos son mixtos de cabecita negra por canaria roja nevada, que estos son los que tengo que cesar. Por eso lo he puesto aquí. Vale, lo he puesto más a la vista para ir escuchando el cante, ya que ahora mismo no sé distinguir macho y hembra. ¿Vale? No puedo distinguir macho y hembra. Y nada, como habéis visto, el alimento que le estoy complementando a los pájaros, lo fácil, lo baratito que es, ¿vale? Porque como estáis viendo, utilizo también productos que en casa pues ya no se utiliza, como puede ser las cáscaras de huevo, que como veis es una fuente de calcio que le viene muy bien a los pajaritos para recuperarse después de la cría, con mucho cuidado a la hora de manipularlo, ¿vale? Hay que hacerlo bien para que así pues no tengamos la mala suerte de que podamos pillar salmonela en el proceso. ¿Vale? Luego, pues pan duro. El pan duro que nos sobra se tritura, como he visto en el molinillo que os he enseñado. ¿Vale? Que es este molinillo que tengo aquí, que lo he subido para enseñaroslo. ¿Vale? Un molinillo que es pequeñito, muy práctico. ¿Vale? Aparte de moler lo que es el grano de café, pues muele también cualquier tipo de semilla. Las verduras, como habéis visto. ¿Vale? Es muy, muy, muy fácil de utilizar, con acero inoxidable, es fácil también de lavar, ¿vale? Y nada, si alguno está interesado en el molinillo, pues en la descripción del vídeo os pongo el enlace, ¿vale? Y ahí pues os pongo el enlace donde lo he comprado, por si alguno está interesado, pues mira, así en vez de utilizar el que utilizáis ustedes para vuestra comida, porque vuestra mujer no quiera que lo utilicéis para vuestros pajaritos, pues podéis comprar este molinillo para estas cosas, ¿vale? En la descripción del vídeo, como he dicho, ahí os pongo el enlace. Y si alguno está interesado, pues mira, pincháis en el enlace, así también me ayudáis también a mí. Y así tenéis pues este práctico molinillo para todo ese tema de los pájaros, ¿vale?
Aquí, mira qué bonito están, ¿vale? Y luego, pues eso, en el alimento, como habéis visto, se lo he complementado, aparte de echarle lo que es su pan rallado y su cáscara triturada, pues lo que le he echado también es su pasta, ¿vale? La que he utilizado, la pasta la Holland Cova, ¿vale? Es la que estoy utilizando ahora, que es de mantenimiento, se la comen muy bien. Y si también alguno está interesado en adquirirla y no saben dónde comprarla, pues también os dejo si es el enlace también en la descripción del vídeo, por si la queréis comprar, ¿vale? Luego también, pues aparte de incorporarle su verdurita, que la verdurita, como veis, no solo guisantes le podéis dar, que cualquier verdura que venden en los supermercados congelada, ¿vale? Tanto como puede ser los habichuelillos, como puede ser, yo qué sé, como he dicho antes, el brócoli, la coliflor, zanahoria, de todo tipo de verduras así congelado. Si queréis, pues mira, lo tenéis y cuando queréis ofrecérselo a los pajaritos, lo sacáis del congelador, lo preparáis y se lo mezcláis con esos productos, ¿vale? Aparte de los productos, también le he incorporado lo que es el Tribiotic, ¿vale? Este producto que os he enseñado antes, ahí se lo incorporó también en esta comida que se lo he hecho. Estos son probióticos, prebióticos y otro más, que son tres, que es para mantener vivos los probióticos. Para el tema de la flora intestinal de los pájaros, ¿vale? Porque esto es lo que hace que le refuerza la flora intestinal a los pajaritos y así pues se hacen más resistentes y más inmunes a cualquier tipo de enfermedad. Un pájaro con la flora intestinal débil tiene más posibilidades de ponerse malo, ¿vale? Así que para prevenir, le he hecho, en este caso es Tribiotic, ¿vale? Podéis utilizar cualquier otro probiótico, pero bueno, yo lo he visto interesante ya que viene con tres. Y si no sabéis dónde encontrarlo, dónde comprarlo, pues lo mismo, os lo dejo en la descripción del vídeo el enlace, por si alguno está interesado, pues pinchan en el enlace y ahí lo tenéis, ¿vale? Otra cosa que le suelo echar también para reforzarle del alimento, pues la levadura de cerveza, como he dicho antes. ¿Vale? En este caso, pues la que yo estoy utilizando es esta, el Best Pure de Berzelii Laga, que aunque pone un palomo pintado, pero eso vale para todo tipo de pájaros. Y esto es para mantenerle fuerte lo que son la uña, el pico y las plumas. ¿Vale? Se suele dar en época de muda sobre todo y en época de cría. También se le suele dar este producto, la levadura de cerveza. Y lo mismo, hay levadura de cerveza, también la tenéis de cualquier otra marca, pero vamos, que si por lo que sea no la encontráis o queréis probar esta, pues también os la dejo en la descripción del vídeo, por si alguno está interesado, pues ahí la tiene y ahí la podéis comprar si queréis, ¿vale? Y ya pues le estamos metiendo eso, un alimento totalmente natural, lleva sus vitaminas, lleva sus fibras, ¿vale? Y también su calcio, como la cáscara de huevo, o si no queréis utilizar cáscara de huevo y queréis utilizar, yo que sé, cualquier otro producto, como lo hay también calcio en polvo, tenéis la jibia, ¿vale? O el calcio también lo podéis incorporar en el agua, pero vamos, a mí me interesa ahora mismo así porque ya mantengo los bebederos limpios, ¿vale? Y yo creo que ya está. Ahí, pues mira, le damos su alimento así económico, baratito, nutritivo y nos ahorramos unas pelillas, ¿vale? Y ya está, ya he pasado aquí los mixtos, como he dicho, he dejado estas jaulas vacías para otros pajaritos, ya más adelante ya ves qué pájaros meto ahí, ¿vale? Ya he desmontado la isla que tengo aquí, la tengo ya desmontada, ya lo único que tengo que llegar y ponerme a limpiar y desinfectarla, ¿vale? Una vez que la limpie y desinfecte, pues ya paso los canarios que tengo aquí, ¿vale? Que los tengo ahí,
que no paran de comer. Ya los paso aquí a estas jaulas. Aquí estas jaulas, ya los paso y ya pues me dedico a terminar ya de limpiar la rejilla, el suelo, su escalera, que esa escalera la hice de madera. La verdad que se ha quedado muy bien. Y ya pues me faltaría pues ya poquito a poco poner ya la instalación otra vez en su sitio, porque lo tengo todo descolgado, ¿vale? Terminar de sellar, que ya he sellado por allí, por todos esos sitios, ya lo tengo ya todo sellado, ¿vale? Con silicona. Y ahora pues ya me faltaría sellar pues toda esta parte, sellar todo eso, dejar todo sellado para que no haya ningún agujerito que se puedan meter piojillos ni nada de eso, ¿vale? Y ya está, y ahí pues como veis están los jilgueritos, lo bien que están, lo gustito que están, ¿vale? Aquí los cardenalitos. Ahí tengo los machos y ahí las hembras. Y aquí, pues por la mañana ahora, como estáis viendo, ya le entra solecito a alguno. Vitamina D a los pajaritos. Y ya está. Y como he dicho, lo importante que es mantener el aviario limpio para que estén nuestros pajaritos lo más sanos posible. ¿Vale? Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Ya he terminado otra parte más de del aviario, ya me queda poco. Lo estoy haciendo poquito a poco, ¿vale? No me estoy matando. Porque ahora estoy, vamos, entre semanas estoy más atareado. Y me es casi imposible. Cuando puedo, subo después de comer. Estoy a la más media horita limpiando comederos, bebederos, palitos, que es lo que me ha entretenido estar, porque hay otros años que he podido llegar y he acabado la temporada y he podido comprar una caja de comederos, ponerlos nuevos, y ya llevo un par de años que, hombre, está la cosa muy mala, y además tengo los niños que los tengo estudiando, y claro, se va casi todo el sueldo en ellos. Entonces tengo que aprovechar todas estas cositas, lo tengo que limpiar bien y volverlo a reutilizar, ¿vale? Entonces me quita mucho tiempo y eso lo intento hacer a ratito entre semana, y los fines de semana pues intento ya hacerlo un poquito lo más gordo. Aprovecho que tengo un poquito más de tiempo y lo hago los fines de semana, ¿vale? Así que nada, ya hoy estamos a domingo y ya pues he dejado esto preparado para ya la semana que viene. Vamos, si tengo tiempo entre semanas pues meteré mano, y si no pues el sábado pues me liaré a limpiar y desinfectar ya las aulas estas, y ya pues hago el vídeo o enseño ya cómo he limpiado y desinfectado esto. Paso a los canarios, os enseño a los canarios, y si hay alguna cosilla más pues ya os lo enseñaré, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal para así manteneros informados de las cosillas que voy haciendo, y vamos viendo cómo se van comportando este año los pajaritos, ¿vale? Bueno, pues un saludo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.